¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de reef Rifa que les habla su amigo After. Bueno chicos, estos hablar sobre el parche 3.4 de Wild Riff. claro que sí, la próxima gran versión que llegará muy pronto, ¿eh? dentro de un par de semanas, eh, para ser exactos. El 14 de septiembre en Latinoamérica, el 15 para España, y bueno, esos es países que tienen diferencia de con nosotros. Pero ya lo saben, entre el 14 y el 15 de septiembre llegará el gran parche 3.4 de Walt Que, ojito, es el penúltimo parche del año. Solamente quedaría la versión 3.5. Y es un parche totalmente diferente que promete, eh. promete, la verdad, con todo lo que va a traer. no Es un parche que ya no solamente, al parecer, no son 3 campeones, sino 4 campeones. Además de más cositas que vamos a comentar. ítems, esquí de pase de, de, de temporada, pase de batalla. Y bueno, cosas que... Vamos a hablar en este video, ¿no? Eh, recuerden que, bueno, ya saben que la previa del parche eh, no se sabe exactamente cuándo va a salir, obviamente yo creo que esta semana no, seguramente no, eh, yo creo que sería la semana que viene, ¿verdad? Y bueno, eh, obviamente lleg llegará un poco tarde, muchas cosas se van a saber ya y las cosas siempre son así en Walters, ¿no? Lamentablemente, un poco eso, ¿no? Así que bueno. Comencemos hablando por supuesto de los campeones, ¿no? Porque eh, sin duda alguna creo que hay mucha gente que le va a gustar los campeones de este parche. Campeones que mucha gente pedía y que sin duda alguna yo creo que eh, honestamente son bastante buenos para lo que tenemos ahora mismo de jugabilidad y para bueno, ampliar un poco el estilo, ¿no? Eh, que eso es una de las cosas que siempre se ha hablado para agregar nuevos campeones en Wild Rift. Y por supuesto tenemos que comenzar y hay que hablar de Gwen, ¿no? La costurera consagrada, un campeón que mucha gente quería. Recuerdo cuando hablamos hace un año del de evento de Isla de las Sombras que nunca llegó, ¿no? Que había anunciado Rayot a principio de año, que supuestamente iba a ser parte del programa del 2021. Y al final, bueno, eh, se fueron por viego, se perdieron el tiempo y todo lo que ya sabemos que pasó y ocurrió. Eh, y entonces, entonces ahora sí, finalmente tenemos un campeón que mucha gente quería y es Gwen, ¿no? Eh, de hecho, bueno, ya saben que Gwen y Jone, que son los primeros dos campeones de los cuales voy a hablar, eh, son campeones que ya se vieron de hecho de forma oficial filtrados en un video de Wild Rift Corea. Así que diría que esos dos son realmente los que por ahora podemos decir realmente que están de hecho confirmados de forma oficial, ¿no? Eh, por ese error. Así que bueno, básicamente Gwen es un luchador de dificultad media. Es un campeón, eh, por supuesto, para la línea de top, no se pongan a inventar, es para la línea de top, literal, para ahí, para estar ahí, tranquila. Y eh, lo interesante creo que es un luchador AP, ¿no? No hay nada igual, no hay nada, literalmente no hay nada igual en Wild Rift como Wem. Así que eso es algo bastante bueno en cuanto a la jugabilidad, en cuanto a tener un campeón, digamos, con mecánicas únicas. Así que bueno, yo lo, realmente lo veo bastante interesante y sin duda alguna mucha gente quería un campeón así no un campeón que realmente te va a estar ahí cortando con sus tijeras todo el rato bastante fuerte eh, cuando salió el lol de pc recuerdo muy fuerte y veremos si tendrá el mismo impacto en wild rift. yo espero que sí eh, teniendo en cuenta que bueno ya sabemos que en wild rift se banean mucho los campeones nuevos pero eh, yo creo que es un campeón que sin duda alguna Puede revolucionar un poco en cuanto a la jugabilidad, ¿no? Tendrías una pentop puedes hacer algo diferente, es un luchador, es un campeón bastante potente en Dinfra y todo 1v1. O sea, es una locura de champ. Y sin duda alguna, a mucha gente le gusta su estética, su jugabilidad. Y yo creo que es algo bastante bueno para eh, la comunidad, ¿no? Realmente eh, estaban esperando a Gwen Y podemos decir que Gwen estará en el parche 3.4 sin duda alguna. Bueno, y seguimos por supuesto con Jone ¿no? Porque Yone eh, es un Yasuo 2.0, ¿no? Literal, es un Yasuo 2.0. Es un asesino, ese es su rol y pero es un campeón de dificultad alta, ¿no? Este, lo único bueno para mí en cuanto a compararlo con Yasuo es que Jone eh, tiene para mí mucha más movilidad. Eh, Yasuo tiene movilidad solamente cuando tiene minions cerca y ese tipo de campeones que por ahí se pueden mover, pero normalmente no es tanto. De hecho, por eso creo que Yasuo muere mucho porque es un campeón que tiene que correr muchos riesgos. John es un asesino, es un campeón que puede entrar, que puede salir, es un campeón que te borra, que tiene un combo bastante rápido, que tiene bastante daño, es un campeón que en buenas manos es una locura, esa sería la descripción literal. En buenas manos es una locura. Y últimamente estamos teniendo ese tipo de campeones, ¿no? Ya bueno, ya vemos a Echo, hemos visto a Pike, eh, hemos visto a la Samira recientemente, ahora tenemos a Jone. Son campeones que en buenas manos realmente notas la diferencia, el potencial real de este campeón, ¿no? Así que bueno, obviamente eh, van a llegar a Rift los eh, famosos combos de Jone y Yasuo, porque algunos se lo van a querer llevar a top requieren hacer combo con Yasuo, pero bueno, no, naturalmente diría yo que Yone es un campeón de medio, pero también se podría llevar en top dependiendo de la situación, dependiendo del meta, dependiendo de cómo salga, eso depende de muchas cosas. Ya saben que los de PC no es igual a World así que veremos realmente qué lugar tiene World veremos realmente cómo se puede jugar y qué va a traer. Pero bueno, naturalmente diría yo que su rol es medio, ¿no? Es un campeón que también tiene un tornado, que levanta, que tiene una definitiva ahí modo anime literal y bastante, bastante interesante. Y bueno, un campeón que puede desprender su alma de su cuerpo, que como digo tiene movilidad, tiene daño, va viene, así que es un campeón bastante, para mí, bastante, bastante bueno. Y que también eh, lo vimos en, esa, en ese error, ¿no? De Walref Corea, así que por supuesto podemos decir que Jonet también estará en el parche 3.4 de Walref. Ahora bueno, tenemos a Vex, por supuesto, ¿no? Otro mid -liner, ¿no? Hablando de campeones de mid -liner, bueno, tenemos a Vex, ¿no? Que es un mago de dificultad baja, este... Así que bueno, este campeón, esta pequeña Jordal, ¿no? También es de Isla de las Sombras, así, o sea, o bueno, digamos, se puede atribuir que es de Isla de las Sombras, es un campeón que yo creo que, ¿será que viene Vex y Gwen como quizás un pequeño evento de Isla de las Sombras? Ojalá, pero al parecer Gwen eh, saldría primero, así que yo creo que esa idea de, de evento de Isla de las Sombras creo que lo podemos descartar realmente, o será muy poco probable eh, verlo eh, con estos campeones, así que seguramente quedará para el año que viene. Seguramente ya el 2023 ya es un año en que Diego podría llegar, así que para mí todo se va a, a ir para el año que viene en cuanto a tener algo isla en las sombras que todos los jugadores de Wild Rift realmente extrañamos, ¿no? Así que bueno, hablando de Vex, hablamos de Vex como tal, es un campeón que no es tan difícil de jugar, honestamente, es un campeón con mucho daño, es un mago, eh, buena distancia, muchos skills, eh, tiene movilidad también. Tiene una mecánica única con su sombra, o sea que es un campeón que yo creo que va a aportar también una jugabilidad única en cuanto a lo que tenemos. Y eh, yo no la veo bastante divertida, es un campeón con daño, yo creo que va a estar interesante. Bueno, ya necesitamos un poquito más de magos en la línea de medio, esa es la realidad. Eh, yo realmente creo que sí si se necesitan más, más campeones así de este estilo. Eh, de hecho, me encantaría que venga una Leblanc y otro tipo de cosas. Pero bueno, tenemos a Vex eh, y yo creo que va a aportar por lo menos otra opción más en el carril central. Que no está nada mal. Y también, bueno, mucha gente vi que les gusta el campeón. Que parece que les parece llamativa. Que la jugarían. Que les gusta su jubilead. Así que, bueno, va a estar interesante siendo alguna. Aunque Vex es un campeón que yo no puedo decir que está confirmado realmente. Porque, bueno, es una, es una filtración como siempre. Hace mucho tiempo. Pero todo parece apuntar, chicos, que Vex va a llegar en 3.4. Ya sabemos cómo son estas cosas. Pero yo, yo lo tengo que decir de esa forma. Para que ustedes eh, lo entiendan, ¿no? Para que la gente lo entienda. Eh, pero bueno, ya sabemos cómo es esto, básicamente con el este tipo de campeones. Así que bueno, Pets también. Y por supuesto, de último, tenemos que hablar de Warwick, ¿no? La ira descontrolada de ...es un campeón que es un luchador para la jungla, es un campeón de dificultad baja, yo diría que es uno de los junglas, uno de los campeones, diría yo, básicos del todo LOL. Y por supuesto, uno de los campeones más antiguos en cuanto a archivos y cosas de Walrif, campeones que de hecho podemos haber esperado de poder llegar en cualquier momento de todos estos años. Pero bueno, finalmente Rayo deciden lanzarlo en este parche 3.4, es un campeón que eh, para mí eh, está bueno en cuanto a, eh, digamos, que la gente se inicie en la jungla, ¿no? Así como Maestro y es un campeón para la gente nueva, jugadores nuevos, que bueno, puede jugar Maestro y porque es súper fácil. Warwick tiene un poquito más de dificultad, pero es un campeón realmente básico, ¿no? Yo creo que va a estar interesante este, este champ y que esperemos que aporte algo diferente a la jungla yo no sé qué tan decisivo puede ser obviamente eso dependerá de qué tan fuerte salga pero en el sentido de no sé qué tanta gente lo vaya a jugar esa es la realidad yo creo que la jungla necesita otro otro tipo de campeones pero siendo alguna eh, se celebra un poco que al fin la jungla tenga un campeón eh, más no vamos a decirlo así aunque yo creo que la verdadera revolución de la jungla va a llegar en el 3.5 que será el parche creo yo eh, del Edgelord, ¿no? Que ya lo he hablado a principio de año. Y ya saben que campeón creo yo que va a llegar en, en ese, esa temática de Edge Lord, ¿no? Pero bueno, estos serían los cuatro campeones que eh, deberían salir en esta versión 3.4. Así que bastante bueno, Yo creo que hay una buena variedad. En cuanto a todo un poco, ¿no? Asesinos, luchadores, magos, eh, algo para la jungla. Yo creo que hay, hay de todo un poco. Y eh, siendo alguna, son cuatro, así que se celebra. Ya veremos en qué orden salen, ya saben que todo eso dependerá. Pero eh, se van a distribuir alrededor de estos próximos eh, dos mesecitos, ¿no? Así que va a estar bastante bien. Y bueno, hablando de campeones, también tenemos que hablar de ítems. Porque hay un par de ítems que también vamos a tener eh, en esta versión. Tenemos el agrietador, al parecer que también va a llegar. Es un ítem eh, para APs. O sea, los, los dos ítems que le voy a comentar son de AP. Porque son los dos que parece que sí, sí están como... Como para llegar. El agrietador es un ítem que lo voy a decir de forma general. Porque recuerden que el pasillo, ese tipo de cosas, pueden cambiar igual. No tenemos ítems eh, míticos ni nada por el estilo. Pero así, hablando en general, es un ítem que te da por habilidad, aceleración de habilidad, eh, vida. Y también eh, omnivampirismo, ¿no? eh, Es básicamente las estadísticas y lo que te da este ítem. Y bueno, eh, básicamente tiene una pasiva en el, cual, en el cual, bueno, por cada segundo de combate que tengas con campeones solamente inflige más daño. Y cuando se acumula hasta el máximo, este, obviamente convierte el 100% de daño adicional en daño verdadero. Esto sería como, como algo pasiva normal del ítem, ¿no? Pasiva mítica, veremos, eh, pero bueno, hay una pasiva mítica y todo eso, ya veremos si eso realmente llegará. Yo por eso no lo menciono, porque recuerden que igual es diferente el tema de los ítems. Y cómo llega, ¿no? El otro ítem también, 1 AP, y estos ítems para mí, eh, por cierto, hablando del agrietador, que no me quiero, no me quiero terminar eh, sin decir esto, es un ítem que, ojito, piensen a qué tipo de campeones les puedo ayudar, ¿no? Por supuesto que para Gwen, que recién está llegando, que, que llegaría, yo creo que está genial. Y eh, el impulso cósmico es otro ítem que también le viene bastante bien. Y es el segundo ítem realmente que se está mencionando también para esta versión. Es un ítem también que, por supuesto, te da por de habilidad, te da aceleración de habilidad y vida, ¿no? En cuanto a lo que... Se elabora el ítem, ¿no? Y, y tiene una pasiva de que, bueno, obviamente, eh, si tienes eh, un, una cantidad P considerable, tienes, eh, obtienes aceleración de habilidad y también velocidad de movimiento, ¿no? En cuanto a pasivas, únicas y míticas y cosas así, como digo, ya veremos, pero en, en, en sí. Ese sería el ítem. Y bueno, ítems AP buenos para muchos campeones, ¿no? Realmente, si quieres pensar en algunos, eh, que pueda ayudar el impulso cósmico y el agrietador, ustedes me lo dejan en los comentarios. ¿Qué campeones creen y ven con este tipo de características eh, con un ítem como este, ¿no? Pero por supuesto, yo creo que es una ayuda también para que, bueno, no tan mal. Puedo haber hecho lo mismo con Samira, realmente, para que tuviera algo más de de apoyo, ¿no? En cuanto a sus ítems de los DPC, de pero bueno. Lo hacen con Wen, porque yo creo que Gwen esperan, ¿no? Obviamente, que Gwen va a ser un campeón que va, va a ser bastante jugado, ¿no? Un campeón popular, ya veremos, pero tiene toda la pinta, ¿no? Así que bueno, eh, me parece bien lo que hemos visto hasta ahora. Eh, tenemos otra cosa que es el tema del pase de batalla. Parece que cambiamos de nuevo la temática del pase de batalla. Esto es algo que ya se ha visto por todos lados, así que lo puedo colocar y lo puedo decir sin ningún tipo de problema. Si pienso yo realmente. Pero bueno. El pase de batalla, eh, Super Hero Jace, ¿no? Es, aquí está viendo las imágenes. Eh, es una nueva temática de pase de batalla. Realmente Karamastromante era una locura. Si obviamente la mejorabas como pasó en el PB y como pasó en China. Yo se la mostré de hecho acá. No llegó para la presión eh, global o bueno, occidental realmente. Y. Eh, Veremos si este pase de batalla si van, a, si van a cambiar algunas cosas. Que yo me imagino que aprendieron la lección y obviamente van a poner lo que tengan que poner o van a colocar. Creo yo que así debería ser. Pero bueno, no sé qué les parece este skin. Realmente es algo nuevo. Es eh, Jace eh, Y no sé realmente qué piensen de este pase de batalla en cuanto a si les gusta o no les gusta el skin. Y sobre todo, bueno, obviamente hay que ver las, las habilidades, la, cómo cambian y todo eso. Y eh, realmente sí está buena eh, dentro del juego, ¿no? Además, al parecer, bueno, también viene la temporada número 7, que, bueno, obviamente va a comenzar en octubre, porque más o menos ese sería el tema del tiempo. Ya saben que las temporadas duran tres meses normalmente. Así que, bueno, eh, tenemos como, al parecer, skin de la temporada 7 a Draven, ¿no? Una de Carrie, eh, un campeón, que, bueno, parece que se hablaba que había muchas skins femeninas, vamos a decir así. Teníamos a Lulu, teníamos a Jinx, teníamos a. Bueno, y la última fue. Eh, Fiora, y bueno, no sé si hay alguna más, si ustedes me recuerdan. Bueno, en fin, eh, eran muchos skins de ese estilo, así que bueno, parece ser que ahora va a ser Draven eh, una vez más. Eh, y bueno, veremos la temática, cómo queda y todo eso. Un campeón igual de nicho, así que yo realmente me gustaría que Rayot, eh, en cuanto a los campeones de temporada, meta campeones. Bueno, y voy a decir esto: que, que sean importantes realmente la temporada, o por lo menos que la gente los juegue más. Eso sería algo interesante hacerlo de esa forma, ¿no? Campeones que realmente hayan tenido un impacto. En lo que ha sido la temporada. Eh, así que yo creo que estaría algo, algo, algo bueno. Sería, sería de esa forma. Pero bueno. Eso es lo que tenemos. Hasta ahora. Seguramente van a salir más cosas. Ya van a haber más cositas y tal. Así que bueno, chicos. Espero que les haya gustado realmente. Eh, estaré en sus comentarios. Como siempre. Aquí les habló su amigo Nos vemos en la próxima. Y hasta luego.